Hello, hello, guys. Can you hear me? Hola, hola. Hi. Hey, hi, Luis. How are you? I am fine. Hola, me. Hi, teacher. Hi, thank you, Luis. I'm good as well. Thank you for asking. Well, I'm happy to see you. Hi. Hello, teacher. Good night. Hello, everybody. Yes. Good evening. Thank you. Good evening, everybody. So I'm happy to see you again for this second date. Let me just, I forgot to connect my laptop. Okay, now I'm good. Ahora me aseguro que no se me va a apagar. Se me olvidó conectar la computadora. All right, guys. So how was your day? ¿Qué tal ha estado su día? Good? My day was, I'm sorry. My day was, very hard. I'm sorry, Manuel. Yeah, but I'm happy that you're here. But I am happy. Oh, okay, then I'm happy. For this class. Yes. Awesome. I'm happy that you're happy. Cool. All right. Yes. First of all, I said that thank you very much for joining today. You know that is important for everybody to join the class, right? So we can take into account the assistance, right? Es bastante importante. Muchas gracias, antes que nada, de que se unieron a la clase. Como sabemos, es una parte importante para de la asistencia, ¿verdad? Que tenemos que asistir más o menos el 80%. No me van a hacer cuentas porque soy mala en mates, no sé cuántas clases serían, pero tenemos que asistir el 80%. Lo que se me olvidó mencionarles ayer, por cierto, que estaba pensando hoy, que ese 20%, digamos, que pueden faltar, también se incluyen, por ejemplo, si entran por A o B motivo, entran tarde a una clase, se les cuenta de ese 20%. Entonces, de intentar estar en todas las clases, por si sucede algo, tenemos respaldo de ese tiempo
perdido, ¿verdad? Antes de que comencemos, voy a pasar la asistencia, la voy a pasar ahorita y la voy a pasar quizás unos 5 minutos antes de que nos vayamos. Así como así, no sé, ayer, porque me emocioné, no la pasé 2 veces, pero luego me tuve que ir a ver el video al principio para ver quiénes estaban, para asegurarme que dejé con asistencia a todos los que estuvieron ayer. Así que, just to make it quick, para hacerlo rápido, solo digan here o hi, o la palabra que ustedes prefieren. Si no quieren decir presente, no hay problema, pueden decir aquí. Siento bien raro porque es como que estuviéramos en la escuela, ahora no sé si se acuerdan. Sentía así como que yo pensando, ¿qué digo? ¿Aquí o presente o hola? Ustedes escojan qué palabra quieren, ¿ok? Vamos a hacerles, como les dije, ahorita la primera revisión de personas y luego al final, por si hay alguna personita que le agarró la tarde o algo, no hay problema y no se le ponga en asistencia, ¿ok? ¿Listos? Su silencio me dice que sí, así que voy a comenzar. Ok, vamos con la primera persona, Alan, perdón, Alan de Nilsson Urías Valle. Hi, ajá. Thank you. Alison Beatriz Rosales. Hi. Thank you. Betty Tamar Rivera de Escobar. Hi, here. Thank you. Catherine Stephanie Rodríguez Olivares. Ah, ya la vi, ya la vi. Pero, ¿me escucha? Veo que me está hablando Catherine, no sé si tendrá problemas con el micrófono, porque no la logro escuchar. Sí, no la escucho. Quizá vuelva a desconectar y conectar los audífonos. Tal vez eso sea. Pero a mí me pasa eso también. No, solo vi que dice ahora sí, pero no le escuché, solo vi que movió la voz. Bueno, pero yo sé que está ahí. Ya vamos a resolucionar el micrófono. Para mientras voy a seguir con las demás personas. Bueno. Eli, ahorita sí la escuché. ¿Quién dijo bueno? Tú, Katherine. A ver, hoy sí la escucho. Hoy sí, bueno. Sí. Perfecto, gracias. Elida, Saraí Navarro. Presente, aquí. Elizabeth Esmeralda Chávez. Elizabeth, quiero ver. Presente. Ok, gracias. Emerlina de Los Ángeles Ramos Chávez. Presente. Gracias. Erika Lisbeth Rosales Martínez. Hi. Gabriela Carolina Rivas Azucena. Gabriela, estará por acá. Quiero ver. Disculpe, creo que ella fue la que escribió en el grupo que tiene problemas al entrar a Zoom. Quiero ver, Gabriela Rivas. Sí. Sí, ella es, creo. Bueno, ya voy a regresar. Entonces no me había fijado del chat. Lo siento cómo estaba pasando la lista. Ya vamos a ver si logro conectarse. Sí, pues ya voy a regresar con ella. Quiero ver, la siguiente persona es Casey Joana Rivera de Najarro. Presente. Gracias. Gloria Michelle Panameño Azucena. Gloria, ¿estará por acá? Quiero ver.
No, no la veo. Bueno, ya vamos a regresar con ella. Irma, Yolanda, Azucena, chicas. No la veo por acá. Bueno. Jamie, Dayanara, Rivera, Sosa. Presente. Gracias. José Carlos Itzcoy Juárez. Presente. Gracias. Katy Elizabeth Hernández Pérez. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón Palacios. Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Luis Alonso Urías Garay. Here. Aquí, okay, yes. Thank you. Luz Yamilet Quintanilla Ramos. Luz, no la veo por acá. Manuel Fernando Someta Hernández. Presente. Gracias. Maybelline Vanessa Jovel Monterrosa. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón Miranda. Hi. Thank you. Mirna Noemí Orellana Orellana. Presente. Gracias. Quiero ver. Oscar Baltasar Meléndez López. Here. Thank you. Remberto Alejandro Escobar Flores. Here. Thank you. Sara Nicole Mejía Vega. Here. Thank you. Sofía Antonieta Ábalos García. Here, teacher. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Hi. Thank you. Hello. Walter Wilfredo Martínez. Martínez. Here. Thank you. Janel del Rosario Mejía Taleno. Hi. Thank you. Y Yesenia Noemí Espinosa. Yesenia. No. Bueno. ¿Alguien que haya entrado y que no haya escuchado su nombre? O que entró tarde, mejor dicho. Si no ha entrado, no puede escuchar su nombre. Perdón. Irma, dígame. Yo me acabo de conectar. Ah, vaya, quiero ver Irma, Yolanda, Susana. Ah, aquí está, vaya, ya le cambié. Listo, gracias Irma. ¿Alguien más? Que no haya escuchado su nombre o que acaba de entrar. Hola Gaby, se le escucha un poquito cortado. Sí, ya la vi, ahorita ya cambié. Ahorita sí, ya la escuché. Perfecto, ahorita la cambio para que le salga la asistencia el día de hoy. Gabriela Carolina Rivas. Bueno, ¿nadie más? Si no hay nadie más, continuamos entonces. Solo déjenme minimizar el cuadrito rápido. Ok. All right, guys. Hoy sí vamos a comenzar. So today, well, as a review from yesterday, you're welcome, Gabriela. So as a review from yesterday, what do you remember we covered yesterday? ¿Qué se recuerdan que vimos ahí? I remember about introduce our service and what are our habits. Where are from, for example. Thank you very much, Manuel. That's correct. We cover, introduce ourselves. Sí, Sofía, dígame. Remember presentation and where are you from, where you are to, where you live,
Where are your hobbies? Uh-huh. Perfect. So besides introducing ourselves, we also mention other things we do or we like, right? As Sophia mentioned, where do we live? What are our hobbies? What is our favorite color, for example? So all those things are important if you want to get to know somebody, right? Todas esas cosas son importantes si queremos conocer a alguien. Ahora, hoy vamos a, digamos, fusionar dos temas que hay en la plataforma. Es el 1.9 y el 1.3, si no me equivoco. Voy a compartir la pizarra. Ambos, bueno, el 1.9 habla del verbo to be y el 1.3 habla de los pronombres posesivos. Cuando les digo los vamos a combinar, es porque ambos, si hacemos oraciones, pueden utilizar el verbo to be. Now, before we continue with verb to be, and I know that this topic may sound difficult, but I assure you that it is not the way that I will try to explain it as simple as possible so so we can understand and start doing sentences. I'm sorry, start making sentences, right? So we can communicate to each other. Yo sé que, porque personalmente así fue para mí hace varios años, el verbo to be se escucha hasta bien difícil. Right, hasta, no lo voy a mentir, cuando estaba chiquita miedo me daba que decían el verbo to be. Y cada vez que lo veía, yo sentía que mejor no quería aprender inglés. However, there are ways we can learn it, right? I voy a intentar enseñárselo de manera más simple, porque en realidad eso lo utilizamos todos los días en el español. Ahora, sé que más de alguno, y si no es que la mayoría, saben qué es el verbo to be. Alguien... Pero lo que sí quisiera escuchar es que con sus propias palabras, ¿qué creen que es el verbo to be? What can you tell me? It's okay if you say it in Spanish or English. ¿Ok? Ahorita está bien si lo dicen en inglés o en español. Ya van a ver que después ustedes me van a explicar todo en inglés. Pero ahorita si ustedes quieren explicar en español, no hay problema. Levanten la mano para, por si hay varias personas que quieren participar. Yo sé, para que no abramos el micrófono todos al mismo tiempo. Acuérdense que no hay respuestas incorrectas. Sí, Manuel. The verb to be is zero estaba en español. That is correct. Vamos a ponerlo acá. Es ser o estar in Spanish, right? Saraí, dígame. Es para representar acciones. That is correct. Vamos entonces a decir exactamente qué es. Es para representar acciones. Pero ¿qué más podríamos representar con el verbo to be? Pongámonos a pensar en español. Cuando utilizamos el verbo to be, aparte de eso, ¿qué más comunicamos a las otras personas? Acuérdense que no solo es ser o estar. Puede ser yo soy, ella es, tú eres, tú estás, yo estoy, right? Sí, Sofía. Ok, pronombres personales, acciones, uh-huh. Emociones. Esa quería escuchar. Ajá. ¿Qué más? Emociones, formas de pensar, uh-huh. Estado de ánimo. Ajá. Solo eso se me ocurre. No hay pena, pero ya me dio un montón. Sí, no, pero okay. Ahorita... Quedémonos con eso. Puedes poner un par más yo. ¿Qué más también? Esos son más que perfectos. Pero también agreguemos una más. Cuando queremos describir a alguien o no. Por ejemplo, cuando hablamos de alguien, podemos decir él es o ella es alto, alta, right?
descripción de personas. Ella, él tiene el pelo largo, ella tiene el pelo corto. Y no solo a personas, esa es otra cosa también, de que el verbo to be, cuando a veces, bueno, no sé si es con ustedes igual, pero yo pensaba que era solo para personas, pero en realidad lo podemos ocupar para cualquier cosa, y a lo que me refiero con cualquier cosa es personas, animales, objetos. Si decimos objetos, pueden ser casas, pueden ser vehículos, pueden ser teléfonos, pueden ser paredes. Animales, pueden ser cualquier animalito. Por ejemplo, si yo quiero describir a mi perrito, puedo decir en español es, mi perrito es pequeño. My dog is small, right? Y como dijo también Sofía, también podemos, depende de los pronombres que vamos a utilizar con el verbo to be. Ahora, vamos a agregar esto también. Descripciones. ¿Qué otra les dije? Cuando queremos hablar de nosotros mismos también. Traduzcamos esto al inglés. These represent actions, feelings, ways of thinking, mood. Mood en inglés es estado de ánimo. These descriptions talk about ourselves. Right. So, verb to be, it's actually the best verb we can have in English and Spanish, honestly, in any language, because there is not just one way to use it. There are several ways and several things we can communicate only with this verb, and people will feel that they are getting to know us, right? Whatever we try to communicate with this verb. El verbo to be es, honestamente, algo súper genial porque puedo utilizar el mismo verbo para comunicar un montón de cosas. Si se fija, y eso que es aquí lo hemos resumido porque son muchas cosas más. Pero imagínense todo lo que podemos comunicar con el verbo to be. Ahora, igual que en el español, el verbo to be difiere dependiendo del pronombre que se vaya a ocupar. Pero antes de que nos metamos a la fórmula de los pronombres y todo eso, vamos a poner qué es un pronombre, right? Pronombre. ¿Alguien tiene una idea de qué es un pronombre? Los pronombres, yo, tú, él, nosotros, ella, nosotros, ellos, vosotros. Exacto. Sí, perfecto. Eso es. Yo, tú, él, ella. Eso, aunque eso casi no lo ocupamos ni en inglés ni en español. Nosotros, ellos, right? Entonces, podemos decir también de que el pronombre es cuando no queremos especificar, no queremos hablar específicamente del nombre de una persona, right? Porque cuando, vamos a ponerlo así, perdón. Digamos que el pronombre es usado cuando no queremos mencionar. Esto es más simplificado. Hay ¿cómo se le dice? Ay, ¿quién me acuerda? ¡Qué barbaridad! Acabo de tener una laguna mental. ¿Cómo se llama lo que uno busca en el diccionario? Significado. Perdón, lo siento. Esto tiene su propio significado, ¿verdad? Según el diccionario y las reglas. Pero vamos a simplificarlo todo para que sea más fácil. Entonces, podemos decir que el pronombre es utilizado cuando no queremos mencionar el nombre de la persona u objeto del que estamos hablando. Porque si se fijan, así como dijo Miren, solo decimos yo, ella, pero también puede ser, en lugar de ella, puede ser Miriam, puede ser Sofía, puede ser Saraí,
o en lugar de él, puede ser Manuel, puede ser Luis, puede ser Alberto, etcétera, ¿verdad? Entonces podemos decir que solo lo reemplazamos en la oración. Vamos a ponerlo en inglés también. A pronoun. When we don't mention the name. So that is it. Eso es el pronombre. Ahora, vamos a poner por acá los pronombres que me dijeron. Por ejemplo, en español sería yo, tú. Él lleva tilde, pero no tengo el teclado en español y no la puedo poner, así que lo siento. Ella. Vamos a poner eso por solo porque para que veamos cuál es en inglés, ¿verdad? ¿De ahí cuál va? Yo, tú, él, ella, eso. Si estamos nosotros. Todos juntos. Perfecto. Nosotros. Ellos. Sí. Así dejamos. Ustedes. Sí. Ustedes o vosotros. Solo que ya les voy a explicar algo en inglés, que es un poquito más fácil el tú y el ustedes, porque se utiliza el mismo para singular y plural. Ahorita lo vamos a poner, lo voy a poner de otro color para que se vea más bonito. Entonces, ¿quién sabe cómo se dice yo en inglés? Ayer lo vimos. Perfect, thank you. I. What about tú? ¿Cómo se dice? You. Estaba a punto de darles la respuesta, Finzi. He. ¿Y él? ¿Cómo se dice? Perfect. ¿El siguiente? She. Mm-hmm. Ajá. It. Ajá. ¿Y nosotros? We. Perfect. We. Mm-hmm. They. They. You. You. Now, in English, this one can be used. No sé si lo escucho. You. Silenciamos un ratito los micrófonos. Yes, lo siento. El you, si se fijan, es el mismo para tú en singular y para el ustedes en plural. Entonces, lo que yo hago para que salga más fácil, y no sé si a ustedes les gustaría, es que yo solo lo escribo una vez. Ya sabemos que el you es para plural y singular. No sé si están de acuerdo. Porque si no se repite, ajá, en los pronombres, aquí. O no hay problema, ustedes lo pueden dejar así. You, arriba singular y abajo plural. Pero al final de cuentas, el you se escribe de igual manera si solo estamos hablando de tú, una persona, o de ustedes, múltiples personas. ¿Okay? Es el mismo, se escribe igualito. Tú y ustedes se escribe igual en inglés. You. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí. Yes. Okay, cool. Now, these pronouns are used in any sentence, not only with the verb to be. You can use it with any verb you want. But today, we will just cover verb to be. Esta se puede utilizar, estos pronombres ustedes saben, se pueden utilizar en cualquier oración con cualquier verbo que ustedes quieran, pero ahorita solo nos vamos a enfocar en el verbo to be. Okay? Vamos a poner entonces el verbo to be de cada uno. ¿Quién sabe cuál es el verbo to be de I? Perfect. Perfect. And the verb to be of you? Are. Awesome. Are. The verb to be of he? Is. Okay, está. Is. And she? Is. Perfect. It? Is. Amazing. We? Are. Uh-huh. They? Are. Awesome.
And the last one, you? Are. Perfect. It's the same. Por eso les digo, es el mismo, singular y plural. You are, no cambia. Pero si quieren ahorita, dejen, sepárenlo, no hay problema. Ya después se van a acostumbrar a ponerlo solo una vez en ese listito. Okay. So, as we mentioned, verb to be, you can use it with whatever you want. You can use it to communicate your feelings, to represent actions, to communicate ways of thinking, to communicate your mood, if you're sad, if you're happy, what is your way of thinking, if you're thinking too much on something, or how are you feeling right now? Are you in love? Are you angry? Are you, I don't know, whatever, right? Or if you want to describe somebody, for example, if you want to describe your parents, if you want to describe your cousins, if you want to describe your niece or nephew, right? Podemos utilizarlo el verbo to be para cualquier de las muchas más, pero ahorita solo vamos a enfocar en esto. Representar acciones, representar, comunicar emociones, comunicar sus formas de pensamiento, comunicar sus estados de ánimo, si se sienten cansados, si se sienten alegres, si se sienten enojados, si tienen hambre, si tienen sed, ¿verdad? Cualquiera de esas cosas las podemos decir con esto. No, por decirlo así, no se casen con la idea que el verbo to be solo vamos a decir yo soy Jennifer Valiente. No, ¿verdad? Podemos decir cualquier cosa. Por ejemplo, yo tengo sed en este momento. Ya ahorita que ustedes vayan a practicar, voy a tomar agua. Pero si ustedes se fijan, yo les estoy comunicando cómo estoy ahorita, ¿verdad? Ahorita estoy sedienta, si lo quiero pasar ya al verbo to be. Pero ¿de qué otra manera? Podemos comunicar hasta cómo estamos físicamente. Ahorita ustedes, ¿cómo están? ¿Están sentados? ¿Están parados? ¿Están acostados? Espero que no. Los que no tienen la cámara, por favor, enciendan la cámara, porque si no, Insafor no va a regar. No, mentiras. Pero sí, cuando puedan. Pero ¿cómo estamos? No se sienten aludidos, solo era una broma. Pero sí, si pueden encender la cámara, perfecto. ¿Cómo estamos? Por ejemplo, yo ahorita estoy sentada. Más noche, cuando termine todo, me voy a ir a acostar, voy a estar acostada. O si las personas que les gusta hacer ejercicio van a estar corriendo, ¿sí? Si se fijan, cualquier cosa, ya cuando lo vemos, lo pasamos del diccionario a la vida real, es más fácil, ya cuando lo vemos con cosas que nosotros hacemos en la vida diaria. Ok, entonces, vamos a poner un par de ejemplos. Y quiero, como les prometí, que hoy van a practicar más de lo de ayer, porque les quité tiempo por la presentación que hicimos. Voy a poner un par de ejemplos yo para que vean cómo lo pueden hacer y ustedes los pueden replicar o pueden crear. La idea es de que ustedes creen nuevas oraciones, cómo se sienten, por ejemplo, con estas cosas que hemos puesto. Si no las alcanzan a terminar todas, no se preocupen. Recuérdense que es una práctica para que ustedes se comiencen a soltar. Right? So, I will show you some examples. Les voy a mostrar un par de ejemplos. And then what you will do is that you will share this information with each other, right? Y luego, desde que yo les enseñe los ejemplos, ustedes van a comunicar cualquiera de esas cosas con el grupo que les toque. Igual que ayer, no voy a intentar dejar no muchas personas para que todos tengan el tiempo suficiente de hablar. 3, 4 lo máximo, pero 3 es lo ideal porque pueden crear una conversación. Okay, so let me show you the examples. Let us start with representing actions. Comencemos con representar acciones. Vamos a poner aquí. ¿Qué acciones? Acciones, hay miles de acciones. Okay, por ejemplo, la que les acabo de dar, de que estoy sentada. I am, una acción que no sea esa. Espérenme, ahorita estoy viendo que si hacemos eso nos adelantaríamos un montón con el presente continuo. Vamos a ponerle pausa a acciones. Lo vamos a ver cuando veamos el presente continuo, pero ustedes ya saben que podemos poner acciones. Vamos con feelings. Sí, no los quiero confundir ahorita. Ahorita solo estamos en presente simple. Feelings, ¿ok? For example, right now, I am happy.
right? Feeling can be anything. You can also feel sad. You can feel angry. You can feel hungry, right? Podemos tener hambre. ¿Qué más? ¿Qué más podemos sentir? O estar. ¿Cómo se siente? Manuel me dijo que tuvo un día bien arduo hoy. Probablemente él se siente cansado. Yes, am I right? Very hard. Yes, I'm sorry. But there you go. Tired, right? He is right now tired. Ajá. Ya vamos a terminar, ya vamos a terminar. Right? ¿Qué otra manera se pueden sentir? Sad. Ladies, sad, that's correct. Triste, vamos a estar tristes. Full, sí. Could be full. Perdón, no escuché. Escuché dos personas, pero no entendí. Sick. Sick. Oh, sick. Perfect. Yes, I am sick. Por ejemplo, hay personas que se sienten así del mismo cansancio, right? That they feel sick. Probablemente no sea nada, pero es el mismo cansancio que nos tiene así, right? I am happy. I am sad. I am angry. I am hungry. Tired. Sick. Right? Ya vamos a practicar la pronunciación para que ustedes lo hagan aparte. Okay? Vamos con ways of thinking. So, de la manera en que nosotros pensamos. Muchas personas cuando mencionamos ways of thinking se van a la política y sí tiene que ver, pero no necesariamente es esa manera de pensar, ¿sí? Si ustedes le quieren mencionar, no hay problema, pero yo no me voy a meter en política ahorita, ¿ok? ¿De qué otra manera podemos pensar? For example, when you buy something, right? Ustedes dicen, no, yo no quiero comprar eso porque yo soy una persona ahorrativa, right? So I am ¿cómo se le dice eso? Ay, estaba a punto de escribirle, se me olvidó. I am a saving person. Oh, también hay una expresión idiomática que dice thrifty. Pero esta, si ustedes la ocupan, hay personas que se podrían sentir ofendidas porque es como que, digamos, coloquialmente hablando, una persona que es avara, que es codo. ¿Verdad? Thrifty, yes. Alguien que es bien ahorrativo. Por ejemplo, yo no soy una persona ahorrativa, pero hay personas que sí, right? I am, si ustedes ven que algo es caro, como que no lo voy a comprar. I am a thrifty person, I am a saving person. ¿De qué otra manera podemos pensar? I am cheap, pueden decirlo. Esta también no es muy recomendada que la digan, pero si ustedes consideran de que cualquier cosa los puede hacer sentir feliz, igual que a mí, no importa el precio, right? You can say that. Maneras de pensar. ¿De qué otra manera podemos pensar? Quiero ver. No sé, ni en español se me ocurre, la verdad. Pueden poner solo esos dos ejemplos. ¿Qué otra? Descripciones. Descriptions. Con descriptions, sí ya nos estamos metiendo a adjetivos. Así que solo podemos practicar un par de ellos porque todavía no hemos visto los adjetivos. Por ejemplo, puedo decir that I am not tall, pero digamos que sí, porque no me conocen. No saben si es cierto, si soy alta o no. I am tall. I am small. I am black. Medium. Oh, medium too, yeah. Medium. Quiero ver qué otra cosa puedo decir. I am slim, chubby, si no quieren utilizar la palabra fat, right, de gordito.
Quiero ver, I am, oh, slim es delgado. Vamos a poner entre paréntesis. Perfect. Brunette. Wait. Ahí está. Brunette or, quiero ver, red hair. Aunque hay personas que a eso también le dicen ginger, de pelirrojo, ginger. Creo que brunette es castaño, pelo negro, black hair. Oh, ya lo puse, creo. Ah, no, lo borré. Black hair, cabello negro. Funny too, thank you. I am funny. Right, I am. ¿Qué otro podemos decir? Intelligent. I am intelligent, perfect. I am smart. Si no quieren utilizar intelligent, también pueden utilizar smart. Uh-huh. Quiero ver. No podemos quedar solo con eso. O hablar acerca de nosotros mismos, como les mencioné. Talk about ourselves. ¿Qué podemos decir? Podemos decir un montón de cosas. Por ejemplo, I am talkative. Right? Creo que ya se dieron cuenta que hablo un montón. I am, quiero ver. Some people may be shy. Hay personas que pueden ser tímidas. Pero si son todo lo contrario, son extrovertidos, se le dice outgoing. ¿De qué otra manera podemos ser? Quiero ver. Cheerful. Ajá, cheerful. Bien alegres. What was the other one? I'm sorry. ¿La otra no la escuché? Bored. Ajá. ¿Aburrido o aburrida? Que en español sí tiene género la palabra, pero en inglés no, es la misma. ¿Aburrido, aburrida? Podemos dejarlo hasta ahí, right? So if you see, you can communicate pretty much anything con el verbo to be. Esto ustedes solamente lo van a, esta parte, ustedes solo la van a cambiar. I am, si están hablando de ustedes. Pero si, por ejemplo, Janet le toca con Miriam. Y si yo le digo, Janet, ¿qué se recuerda que le dijo Miriam de cómo se sentía? Ya no va a decir ella, I am, porque no me está diciendo lo de ella, sino que me está diciendo lo de Miriam. ¿Cómo se diría entonces? Si Miriam está alegre y yo quiero decirte ella, ¿cómo lo dirían? She's happy. Perfect. Chivo. Happy. Vaya, ya estuvo, ya no necesitan la práctica, ya vi. No, mentira, pero de todas maneras vamos a irnos a practicar. Así que, esto así como ustedes lo acaban de decir, solamente cambiamos el pronombre y el verbo y ya estuvo, ya cambiamos de quién estamos hablando. Decimos, she is, ella es alegre. He is, él es alegre. I am happy, yo estoy alegre, right? Or we are happy, estamos alegres, right? Solo cambiamos la oración. Voy a tomar una captura de pantalla para poder enviárselas al chat antes de irnos a la práctica. Solo déjenme encontrar el grupo. Aquí está. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que ustedes pueden utilizar los mismos que tenemos acá. Vamos a practicar la pronunciación de ellos. Pero antes de que nos vayamos a practicar, voy a dejar de compartir pantalla un ratito. Vamos a tomar la captura de la asistencia, ¿sí? Así que, sí, para los que no tenemos encendida la cámara, please, let's turn it on just for a bit. Encendámosla un ratito para que podamos tomar la asistencia. Déjenme abrir el recortes. Ahí está, perfecto. Vale. Ah, pues ya lo tengo listo. A la cuenta de tres, todos bien sonrientes. ¿Ok? No, mentira. Si quieres salir serio, no hay problema. Ok, chido.
All right, so a la cuenta de tres, en el número tres voy a tomar la captura. Una, dos, tres. Chivo, chivo. Solo la voy a guardar. Ok, perfecto. Ah, pues, what we will do right now is that we will be separated by groups. Okay. Let's see. Awesome. Sí, vamos a estar en grupos de tres. I will try to be on every group that I can. Sí, si me ven entrar y salir, no es que estén haciendo cosas malas, sino de que tengo que ir a ver todos los grupos y son nueve. Ok, por cierto, si yo no estoy en su grupo y necesitan ayuda, en la parte de abajo van a encontrar, si ustedes se fijan, creo que es como un símbolo de pregunta. Le dan clic al símbolo de pregunta y dicen llamar al hospedador. En cualquier sala que yo me encuentre, voy a ver ese mensaje y voy a poder ir directamente a su grupo. ¿Ok? Cool. Awesome then. So let's go ahead. Please accept the invitation so we can practice. Hola, Carlos. Le cayó la invitación para unirse a la sección de grupos. Hola, Mirna. ¿Habrá recibido la invitación para la sección de grupos? Ok, ya se unió. No, dale, sé mi maestro, empieza tú. Okay, but in action, my I'm feeling unhappy and motivated because we are learning English, no? We are learning English and I'm full and only that. And you? Solo eso. ¿Y tú? No, güey. Yo me quedo bien perdida. ¿Perdón? Yo me quedo bien perdida, te digo. ¿En las acciones? ¿En las acciones? Las acciones es... Si tú quieres describir cómo estás, el verbo to be en yo es I am. Entonces, si tú quieres decir en español, nosotros decimos yo estoy feliz. Entonces, en inglés es I am happy. Si tú me dices I am happy. Si yo veo que tú estás feliz y si sabemos que el you es de tú y la conjugación del verbo to be es are, si yo digo tú eres, yo digo you are. Entonces yo digo you are happy. You are happy. Y si yo te lo hago como pregunta, si yo te quiero preguntar, en español nosotros decimos tú estás feliz. Yo estoy viendo que tú estás feliz. Pero si... si yo te pregunto, ¿estás feliz? Yo te digo, ¿are you happy? Cambia. Si yo veo que tú estás feliz, yo te digo, you are happy. Pero si yo te lo hago en pregunta, como en cualquier otra pregunta, ¿are you happy? Entonces, ¿are you happy, Alejandro? Y yes, si tú no estás, y si tú me dices, no estoy feliz,
Entonces tú dices, I am not happy. ¿Ya? Ok. Entonces, si querés, sigamos. Negativo el verbo to be. Exacto. Ahí en inglés cambia un poco la cuestión, ¿no? Entonces, ahora que más o menos estamos entendiendo, por ejemplo, si... Es como otra oración, ¿cómo se llama? En otras oraciones, con otro como. Para decir bonito, lindo, no sé. Ahí está ella, nos está viendo. Usted ahí nos está viendo, está supervisando a Beteta. Y nosotros estamos congelados porque nos sale la cámara por ratito. Es que yo no les escucho a veces. Se les le escucho como. Me ha salido 4 veces. Ok, tratemos de practicar entonces. ¿Quién empieza? A ver, bien, bueno, es que lo que tenemos que hacer es como presentarnos, que como puedo decirle, I am happy, I am slim, es delgado, ¿verdad? We are studying nosotros, pa. Te voy a preguntar y después ustedes. ¿Estudian inglés? ¿Qué es lo que nosotros le dijimos a cada uno? ¿Qué le dije yo a usted o qué me dijo usted a mí? Entonces yo voy a empezar rápido. No sé si me escucho bien. Sí, ahorita sí. Bueno, I am black hair, mi cabello, ¿verdad? Ya subo. Hoy quién va. Nada más. Era. Descripciones, maneras de pensar, sentimientos. Vamos a ver. Yo siempre he dicho que tengo el pelo largo, negro. No me acuerdo, espérate, lo voy a buscar. Ahorita lo busco. ¿El que quieren saber? Tal vez les puedo ayudar. ¿De cómo cuando tienen el cabello liso? Liso. Ajá. Straight, se le puede poner en el chat. Okay. Straight hair, ajá. Es cierto, straight hair. Okay. straight. Solamente. Ahora, ¿quién va? No sé, ¿quién? Describimos a Alan. Yo estoy not. ¿Qué es? Un 5. Tal, tall. Para decir alto, sí es tall, ¿verdad? Sí. Hay black, curly. Y very intelligent. He has brown skin. Saving. Persona. ¿Cómo? Una persona ahorrativa. Okay. Okay.
Entonces, tú tenés que decir, I am a living person. ¿Cómo? ¿Esa querías tú? Sí. Sí. Más en la otra es I am small, es de la altura. Sí. Small es como sí. Media. Pequeña. Sí, ¿verdad? Pequeña. Estoy entre grande y pequeña. I am ¿Vos alta? No. En la otra, I am... En la última, ¿cuál era? I am tall. And you? Where do you work? So I study in University of El Salvador. ¿Qué carrera llevas? Licenciatura en Relaciones Internacionales. Escucho. Sí. Ay, creo que ya se nos acabó el tiempo. ¿O no? Todavía no. Todavía falta. No. Sí, faltan bueno. Como 3 minutos. Yo me equivoqué ahí. Ah, son bueno. Como 3 minutos que vamos a regresar, sí. Ah, bueno, está bien. Entonces seguimos, le seguimos ahí. Yes, please. Practicando. Bueno. Si está ahí Jamie, she's small. Si está Gaby, she's intelligent. My heart is brown. Café, brown, sí, ¿verdad? No sé, I am happy. I am slim. My age. Hi, teacher. Hi. Hey, hello. How are you doing? ¿Cómo van? Bien, terminamos. Ah, cool then. Ah, pues ya casi regresamos, como en 2 minutos. En eso, entonces voy a terminar de ver los otros grupos. Okay. Yes. Awesome, then. Thank you. Thanks. You're welcome. Bye. Pero actualmente un trabajo formal no tengo. Okay. It happened okay. To many people like this. A muchas personas les pasó eso. Yeah, sí. Por la cuarentena. Sí, y donde trabajaba empezaron a... Yo fui de las últimas que me fui porque trabajaba para una... Para... Ok. Procesábamos datos para unos laboratorios de Estados Unidos, ¿ya? Y entonces yo fui de las últimas en irme, ¿sí? A causa de la que empezaron a limitar personal y todo. Ya tenía 11 años estar ahí, pero como la crisis se puso dura, ¿ya? A muchos los mandaron a trabajar a casa,
unos nos quedamos en la oficina, otros en casa, ¿verdad? Y yo fui de las últimas que quedé sin trabajo, ¿verdad? Tengo como 6 meses, ¿ya? Entonces, cuando se me dio la oportunidad de aplicar para la beca, apliqué y los primeros días me dijeron que no, que estaban suspendidas las becas. Y después me dijeron que ya las habían habilitado. Entonces, tenemos que aprender para otra oportunidad. ¿Ya? Exacto. Sí. Uh-huh. Ok. Aquí está. ¿Leo, Leo? Bien. Ahorita venía para acá. Sí, me leyeron la mente. Dígame, ¿qué le podía buscando? No, que decían de que nos podíamos salir ya y regresar, y yo les dije, no me ha salido nada todavía. Sí, es más, avisarles venía, porque como tengo que pasar la lista otra vez, por eso les voy a quitar un par de minutitos. Ok. Sí, okay. Pues ahorita les va a salir la pantalla de salir de grupos reducidos, creo que dice. Ok. Regresemos entonces. You're welcome. Thank you. Okay, I think almost everybody's back. Let me just check real quick. All right, guys, so it's already time. So this last part, I will do it real quick so I don't get you caught up at the end. Esta última parte va a ser rapidito porque acuérdense que tengo que pasar la lista 2 veces en algún dado caso de que alguien se haya unido a la mitad de la clase o por algún motivo no le puse la asistencia al principio. Así que rapidito lo vamos a hacer. Voy a ir diciendo sus nombres y pueden decir aquí o yo o you choose, right? Ustedes escogen. Voy a intentar hacerlo rapidito para no atrasarlos mucho, ¿ok? Vamos. Alan Urías. Aquí. Gracias. Alison Rosales. Aquí. Gracias. Betty Tamar Rivera. Aquí. Gracias. Catherine Stephanie Rodríguez. Presente. Gracias. Elida Saraí Navarro. Presente. Aquí. Gracias. Elizabeth Esmeralda Chávez. Presente. Gracias. Merlina de Los Ángeles Ramos. Se me escapó. No la veo. Quiero ver. No la veo. Bueno. Erika Lisbeth Rosales Martínez. ¿Es Martínez? Ya la vi. Ya la vi. Carolina Rivas. Present. Thank you. Hazy Joana Rivera. Quiero ver. A Gloria Michelle Panameño. Gloria Michelle, no está. Okay. Irma Yolanda Azucena. Presente. Gracias. Jamie Dayanara Rivera. Presente. Gracias. José Carlos Escoy. Present. Thank you. Katia Elizabeth Hernández Pérez. Presente. Gracias. Katia Lisbeth Aguillón. Presente. Gracias. Luis Alonso Urías. Presente. Sí. Thank you. Luz Jamilet Quintanilla. Luz, ¿dónde está? Bueno. Manuel Fernando Sumeta. Presente. Thank you, Manuel. Maybelline Vanessa Jovel. Recuerdo haberla visto por ahí. Presente. Gracias. Miriam Rocío Rendón.
Miriam, no la veo. Ah, ya la vi, ok, ya la vi. Y yo la hago así, como que sí, lo siento, es la costumbre. Mirna, Noemí, Orellana. Gracias. Oscar Baltasar Meléndez. Presente. Gracias. Remberto Alejandro Escobar. Thank you. Sara Nicole Mejía. Presente. Gracias. Sofía Ábalos. Sofía, la perdí. Here. Thank you. Sonia Araceli Vázquez. Thank you. Presente. Gracias. Walter Wilfredo Martínez. Here. Thank you. Janet del Rosario. Sí, okay. Sí, ya la mencioné y creo que ya le puse que sí vino. Quiero ver. Sí, ya le puse. Y la última persona, Yesenia Noemí, estará por acá. No la veo. Bueno, pues así quedaría. All right, guys. So, thank you very much for everything. ¿Quién? ¿Qué pasó? Hey, sí. No, hey, sí, sí, ya está. Ya le puse asistencia. No se preocupe. No sé si me escucha. No la veo en la pantalla. La perdí. Ah, ya la encontré. No se preocupe. Ya le puse asistencia. Solo déjeme asegurarme porque no vaya a ser. Ok. Sí, ya tiene. Tiene asistencia. Perfecto. All right, guys. So today we had a little bit more practice. What I will do tomorrow is that I will bring you more examples. So you can start practicing. Mañana les voy a traer más ejemplos porque hoy solo fue sobre todo la explicación de lo del verbo to be, right? Mañana, y Manuel se me adelantó, lo cual es genial porque ya le explicó, no recuerdo quién le explicó, Manuel, acerca de las preguntas, cómo hacer preguntas con el verbo to be también, right? Que es bien fácil, así como él lo dijo, solo darle vuelta al verbo y al pronombre. Mañana le voy a explicar mejor. Okay, so tomorrow we will practice on that and you will have a little bit more time to do it because we already covered the pregunta. Dígame. No, no tenga pena. Es que yo me metí ayer a la plataforma, entonces yo empecé a hacer como unos ejercicios que llevan como una ponderación en puntaje, como decía 25 puntos o algo así. Sí. Entonces, quería ver si digamos podemos seguir avanzando en los ejercicios de acuerdo al tema que estamos viendo ahora. O sea, no hay como problema de que yo vaya trabajando en la plataforma ahora, digamos. No, no, no. En realidad, si usted lo puede adelantar y tiene la oportunidad de hacerlo, no hay problema. Ajá, porque, y digamos, las clases son el refuerzo de la plataforma, pero se tienen que llevar no necesariamente al mismo tiempo, porque recuerden que tenemos que en estas primeras dos semanas cubrir la sección 1, 2 y 3 y el jueves de la otra semana tienen que hacer el examen de medio curso, que está en la sección 3. Entonces, usted se va a poder adelantar y ahorita vamos a estar viendo la sección 1 y usted quizás ya vaya por la 3, no hay problema. Ajá, usted puede ir adelantando lo más que pueda. E igual, si tiene preguntas acerca de algún contenido, me las puede hacer ya sea acá en la clase, en el grupo o en mensaje privado y yo le ayudo con gusto a cualquier persona. Uh-huh. Si tienen algún problema con alguna sección. Uh-huh. Ah, pues, gracias. Ya sabe, Gaby. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, Saraí. Mire, yo le quería preguntar. Oh, Maybelline, perdón. Si gusta, Saraí, porque creo que levantó la manita primero y luego usted. Gracias. Yo tengo una pregunta, disculpe. No hay problema si, digamos, yo hago un ejercicio de la primera sección. Uh-huh. Y ya no hago el siguiente, o sea, lo dejo como en pausa, los puedo ir haciendo así, no hay problema. ¿O tengo que hacer todos los ejercicios de un solo? No, creo. Me agarró en curva. Hice digamos, la primera parte, pero, o sea, lo mandé, o sea, le di guardar. Y, o sea, si nos metemos como a una sección, hay que terminar esa sección.
pero no, ahí arriba, sí, arriba hay como videos y después está como la actividad del ejercicio. Entonces se termina ese ejercicio, trae como cuatro oraciones que hay que completar, le damos enviar, pero ya, o sea, podemos hacer solo eso y de ahí sí podemos al siguiente día hacer lo demás. Ajá. Ajá, sí, le queda o digamos, si quiere hacer un ejercicio de la sección 1 y adelantarse a otra sección, también le va a dejar la plataforma, solo que no se lo recomiendo porque digamos que cada sección va de acuerdo con lo que se ha visto anteriormente, entonces puede de que nos confundamos en alguna parte, digamos, entonces es mejor llevarlo el mismo hilo, pero sí, o sea, si digamos usted ahorita comienza a ver el video, lo puede dejar de ver y lo puedo volver a ver mañana y no hay problema. Y puede continuar con los demás ejercicios. No le va a tomar como fallo. Es más, la misma plataforma le permite hacer múltiples intentos. No tiene límite de intentos. Entonces, digamos, si se equivoca en un examen, lo puede volver a hacer y volver a hacer, volver a hacer, hasta que tenga un 10 o la puntuación que usted quiera. Ah, bueno. Muchas gracias. Ya saben. Maybelline. Es que nada más tenía una duda que cuánto dura este módulo, porque es por módulo, ¿verdad? Sí, dura 4 semanas. ¿Y para cuántos módulos son? Son, quiero ver, si no me equivoco, creo que son 12, pero puedo averiguarle porque no me acuerdo si han agregado más módulos. La última vez eran 12, que eran 4 principiantes, 4 intermedios, si no me equivoco, y 4 avanzados. Pero le puedo tener ese dato mañana, ajá, para ver exactamente cuánto. Y sí, digamos que dura un mes cada módulo, porque son 4 semanas. Prácticamente tal vez en un año, tal vez año y medio, ya pudiéramos como que hablar más fluido el inglés. Sí, no, ya va a ver que ahí por intermedio ya lo va a hablar, ya lo va a ver fluido. Sí, entramos a la ya no, ya no me van a reconocer en acá y solo, hey Jennifer, how are you? Yo no sé qué me dice. No, pero sí, bueno, ya más o menos por intermedio van a poder. Ya sabe, y sí, más o menos un año creo que es. Ajá. Quiero ver. Ok, me dice Mirna que no pudo salir en la fotito. ¿Será que me permiten tomar otra captura de pantalla para que salga también ella? Y esa sería la última y ya con eso terminamos. A menos que se quieran quedar platicando. No, mentiras. Yo sé que tienen que ir a hacer sus cosas. Entonces, rapidito, una captura más. José Carlos, no sé si estará por ahí. Gracias. Perfecto, me leyó la mente. All right. So, a la cuenta de 3, vamos a tomar otra captura. Y yo les aviso. Ok. 1, 2, 3. Ahí está, perfecto. Muchas gracias a todos. Thank you very much for joining today, guys. I hope to see you tomorrow. Later on this night, I will send you the link to the video for today's class. Okay? Más tarde los enviaría. See you tomorrow. See you tomorrow, guys. Take care. See Have a good tomorrow. Night. Bye. Okay, teacher. Good night. Thank you. Good night. See you tomorrow. Take care. Bye, teacher. Bye, teacher. Okay, see bye, you, bye, guys. Bye. Take care. Bye-bye. Good night to all. Thank you. Good night. Good night. Bye. Okay.